vamos a hablar de blues muy antiguo, de blues en concreto de hace 100 años, de los años 20 del siglo pasado, porque vamos a hablar del que es para mí el mejor guitarrista de blues antiguo, lo que supone que es blues acústico, y estoy hablando del grandísimo Lonnie Johnson. Y para que te hagas una idea rápida de la importancia y trascendencia de Lonnie Johnson, tienes que saber que sus primeras grabaciones, donde ya escuchamos un estilo claro y propio de guitarra blues, son 11 años anteriores a las grabaciones de blues de Robert Johnson, que son de 1936. Y parece que mucha gente considera como el padre de la guitarra blues a Robert Johnson, y era muy bueno, pero es que había habido ya un periodo de 11 años en el que Lonnie Johnson había puesto a la guitarra blues en lo más alto. Lo que vamos a ver es un blues en re, una tonalidad muy habitual en Lonnie Johnson, y para eso he bajado yo la sexta cuerda re, aunque la verdad es que la vamos a utilizar bien poco. Vamos a ver algunas cosas curiosas como son los acordes. En esta época había mucho uso de movimientos de medio tono, cosa que ahora no se ve tanto en el blues, y mucho uso también de acordes disminuidos. Así que voy a poner este acorde, que es un acorde de re séptima, y ahora un acorde disminuido. Si te gustan los sonidos en este estilo de auténticas raíces blues tocados con guitarra acústica, te recomiendo que vayas a nuestra web chachiguitar.com y le eches un vistazo a nuestros cursos de blues acústico y acoustic blues roots, porque pueden serte de mucha ayuda. Enseguida ya tengo un sonido mucho más tradicional y antiguo de blues acústico que lo que a día de hoy suelo escuchar. Y para acabar, un la, esta sí que es una figura más habitual, una séptima. Si te fijas, en la cuarta cuerda hay movimiento todo el tiempo cromático, y también estaría en la primera cuerda. Una característica muy de Lonnie Johnson es que tocaba muy habitualmente con púa, pese a tocar blues acústico en esa época y actuar muchas veces solo. Y encima añadía licks, pequeñas frases solistas, a las que además todavía le añadía bendings. Por ejemplo, este tipo de frase. Como estamos tocando un blues en re, voy a utilizar mucho esta posición, muchísimo, todo va a estar por aquí. 2 y 4, 3 y 5, y luego están los bends. Para tocar este bend, tengo que llegar, o intentarlo, del traste 5 al 7. Y la única forma de hacerlo con lo dura que están las cuerdas en una guitarra acústica es agarrar bien fuerte, poner el pulgar arriba y tener algo de fe. También jugamos un poco con que en el blues esto sería la tercera mayor. Pues está esa dualidad un poco tercera menor, tercera mayor. Yo intento llegar a la tercera mayor, pero si te quedas un poco por el camino, no pasa nada porque se entiende en esa dualidad bluesera. Y para el siguiente acorde del blues, que sería, si estábamos en re, un sol, puedo poner esta posición. Esto es un sol en el que juego con que ahora, como he bajado la sexta cuerda a re, tengo que poner el traste 5, y luego el traste 4 y el traste 3. Y aquí viene lo más interesante que podemos coger de una forma muy sencilla de Lonnie Johnson. Y es que Lonnie Johnson, para hacer esos pequeños licks, utiliza casi siempre el esquema mental, el dibujo de ver el acorde. Si yo ahora voy a un sol mayor, pongo este acorde. Pues en el blues de Lonnie Johnson de esta época, más que las pentatónicas, se ayuda de las posiciones de los acordes. Esto sería un sol séptima, así que puedo pensar en esto. Y la frase solista que haría por aquí sería, más o menos, lo puedo improvisar, pero es pensar en esta posición y también añadirle el la, como si fuese un sol con novena. Y siempre, por ejemplo, como es un sol séptima, en este caso el bend no va al 7 sino al 6. Y para resolver, ya hemos llegado otra vez al acorde de tónica, que es un re. Para el acorde de tónica, el re, frases por aquí. Para el sol, este dibujo.
concreto. Una frase que me gusta mucho estilo Lonnie Johnson para responder es esta. Utilizo dos cuerdas a los double stops con la púa y el dedo 2. Aquí en el traste 7, bajo, 5 y... Ya tengo bastantes peculiaridades. Ahora quiero utilizar, para el último acorde, que sería el La, lo mismo que había hecho sobre el Sol, porque tengo la misma figura de acorde, como un acorde mayor. Y si esto me valía para el Sol, pues resulta que cuando estoy en el La, también me vale utilizar esta figura de acorde, en este caso sería un La, introduciendo el traste 7, que sería la novena, y también la séptima. Y ante la pregunta, ¿pero qué escala pentatónica es esta? Pues no es una escala pentatónica, es un poco jugar con el arpegio y con alguna nota más. Para el Sol. Los ven siempre ahí. Y ya hemos vuelto otra vez a la tónica. Esta forma de tocar estilo Lonnie Johnson es una reducción, una estandarización que hago yo para poder comprenderlo y para poder explicarlo, pero si lo escuchas te vas a encontrar con que no es tan predecible, que es todo bastante más caótico, sobre todo cuando él toca solo, que lo mismo hay algunos graves, alguna frasecilla, también canta, porque Lonnie Johnson yo creo que uno de sus rasgos principales es que cantaba como un buen bluesman y cantaba muy bien. A mí me gusta aunque sea coger pequeños detalles de su estilo, por ejemplo el uso de los acordes disminuidos, aunque sea un poquito el juego cuando estás en el acorde de tónica. Ese tipo de detalles ya hace que enseguida a mí me recuerde a un blues muchísimo más antiguo, porque actualmente no hay tanto juego con esos disminuidos y es muy del estilo de los años 20. Y si te ha gustado este vídeo y quieres seguir tocando y aprendiendo con nosotros, sacándole el sonido blues más auténtico a tu guitarra acústica, te recomiendo que vayas a nuestra web y le eches un vistazo a nuestros cursos de blues acústico y Acoustic Blues Roots. Nos vemos en el próximo vídeo.